Hola y bienvenidos al No Name Prayer Podcast. Yo soy Mónica. Vamos a leer el libro El Pan de Cada Día. La meditación de hoy es Las opiniones de los hombres. Dice Cristo: Hijo, no te preocupes más allá de ciertos límites de lo que te gusta y lo que te desagrada. ¿Por qué gastas tanto tiempo en considerar lo que está contigo o contra ti? Haz todo lo que puedas por agradarme a mí, y yo estaré a tu lado. Yo estaré contigo mientras odies el pecado y lo evites en tu vida diaria. Cuando estoy contigo, ¿qué te importa quién sea el que puede estar en contra tuya? No te preocupes demasiado cuando otros digan cosas que te hieran. Si pensaras más en tus pecados, incluso estarías de acuerdo en muchas de esas críticas. Habla a menudo conmigo, y los hombres te impresionarán mucho menos de lo que te impresionan ahora. Cuanto más avances en la oración, menos será tentado a hablar contra los otros. Te parecerá trivial lo que hablen o dejen de decir contra ti cuando hayas aprendido a juntarte conmigo por medio de la oración y el retiro. Yo sé lo que eres realmente. Lo que los hombres digan sobre ti no cambiará para nada lo que yo pienso de ti. Haz todo lo que puedas por mi amor y no te preocupes de lo que los demás puedan pensar o decir respecto a ti. No temas los juicios de los que te rodean. Vive para mí, tratando de agradarme en tu vida diaria. Después disfrutarás de mi paz. Piensa. Solo en Dios encontrarás tu paz y tu gloria. No debería desear agradar a los hombres ni temer desagradarles cuando se trate de hacer lo que es justo. El único juicio que realmente importa es el de Dios. Todos los hombres estarán de acuerdo con la opinión que de mí tenga Dios en el día del juicio final. Oración. Dios mío, qué locura preocuparse de los juicios y las opiniones de los hombres. Solo tú eres la fuente de la verdad. Si te estoy agradando a ti, no me debe importar en absoluto la opinión de los hombres. Haré todo lo que pueda para vivir una vida santa, tratando de ser amable, considerado, servicial, generoso y obediente a tus mandamientos. Nunca jamás quisiera hacer nada para ganarme la opinión de los hombres. Pensar que me puede a mí importar la opinión de los hombres. Todo por ti, mi Jesús. Amén. Gracias por escuchar. Que tengan un bello día. Que Dios los bendiga. Oren por mí, que yo oraré por ustedes.